acerca de los miedos que tienen las personas. Primero, el miedo a empezar, a comenzar, a dar el primer paso, que va con los miedos que nos han puesto u objeciones que nos han puesto algunos clientes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, con el primer miedo es con el tema del endeudamiento, ¿no? Todos nosotros, pues los que tenemos hipotecas, nos han enseñado que hay que pagar la hipoteca pronto, ¿no? Y lo mejor es vivir en una casa que ya esté pagada, ¿no? Entonces sienten la hipoteca como algo que les llega el agua al cuello y cuanto antes la pagues, mejor. Ahora estamos aquí en Guadalajara y tenemos edificios muy exitosos. Tenemos aquí 4 edificios funcionando en Guadalajara, algunos con habitaciones de 8 metros, 10 metros cuadrados, pero que tienen todo lo que necesitas, ¿no? Es parte de la filosofía de vivir las rentas, pero tenemos personas que dicen, no, es que yo me da miedo invertir en eso porque yo no viviría ahí, ¿no? Por ejemplo. Lo que funciona en contra de la inversión es que no te va a dejar ese miedo invertir en otras propiedades con hipotecas que se paguen solas. Eso para empezar. Y mucho menos sacar una hipoteca de liquidez sobre tu propiedad ya pagada para que seguir invirtiendo. Es un primer paso que mucha gente no da.